Welcome to the performance of A Farm from Mimi. I am Priscilla Hale, the Executive Director of ALGO, a queer people of color organization based in Austin, Texas. Our work consists of social justice, cultural arts, and health and wellness programming. ALGO is thrilled to be working again with Virginia Grice on this moving work about the importance of South Central farming, community, and the ways in which art is so necessary and powerful. We congratulate Vicky on the creation of this outstanding work, as well as all the folks who have made it possible. Thank you to Innovations in Socially Distanced Performance at Princeton's Lewis Center for the Arts, the City of Austin Economic Development and Cultural Arts Division, the Alice Kleberg Foundation, Katamiya Theater, and A Total Dara Productions. Thank you for joining us and enjoy the show. Buenas tardes. Soy David Lozano, director artístico ejecutivo de Teatro Katamiya, un teatro Latinx en Dallas, Texas. Es un honor para mí presentar A Farm for Meme, escrito por Virginia Grice y dirigida por Elena Araoz. También es un honor colaborar con ALGO, organización queer POC que cubre todo Texas. Quiero agradecer a nuestros patrocinadores, la Fundación de Andrew W. Mellon y HowlRound Theater Commons, por apoyar la nueva residencia que la escritora Virginia Grice tendrá con Katamiya por los próximos 3 años. Estamos muy emocionados de presentar este primer proyecto de Virginia con Katamiya, A Farm for Meme. Y quiero agradecer también a Total Dara Productions, Innovations in Socially Distanced Performance at Princeton's Lewis Center for the Arts por su colaboración y apoyo. Y reconocer a la comunidad del South Central Farm en Los Ángeles, quienes en 1992 se unieron para crear un campo de siembra urbano, precisamente después de una rebelión contra la policía como la que se vive en estos momentos. A Farm for Meme habla sobre la posibilidad de imaginar un nuevo mundo en el momento contemporáneo. Felicidades, Virginia. Tu visión se hace tangible con este primer proyecto. Gracias por colaborar con nosotros y a todos ustedes. Bienvenidos a un Farm for Meme. Enjoy the show. Disfruten la obra. Remember, that's the walnut tree from the story? Oh, yeah. What color do you want to do that? Do we have to draw walnuts? You could. Yeah. What's walnuts look like? They're kind of like brown, like nuts. Oh, they like brown? Mm-hmm. Are they like little circles? But then you can do the leaves like a different like color. Like a walnut. Mm-hmm. Like these. Mm-hmm. Then you could always do the leaves like the other part of the tree, like green or... Vivo en Los Ángeles. Dicen que el punto más alto de la ciudad está en City Terrace, cerca de la Plaza Coyoacanqui. Busco ese lugar cuando estoy perdida. Vivo cerca del Tepeyac,
donde hacen burritos the size of your head, como los aguacates que crecen las viejitas en el barrio. Vivo en una casa grande, azul, detrás de una cerca de bambú, un asiento de trasero convertido en una silla enfrente de la casa, gallinas vagando, un jardín de nopal, con una mujer hermosa que se llama Vanessa. We call her V. DJ, tiradiscos y poesía, creando a tres niños, 4, 3 y 1, con oraciones y mucho amor. Entre trabajos, ella se queda en casa y les enseña cómo leer. Al niño mayor le llamamos Little Man, y al niño menor le decimos Baby. Baby se come todo. Si no tienes cuidado, él te robará la comida de tu plato. Y a los otros dos niños no les gustan comer a la misma mesa con él. Lo culpan por todo, pero no le molesta a Baby para nada. Antes, Vi y sus tres niños vivían en la granja de South Central Farm, en un campamento, tratando de salvarla de la policía y las excavadoras de tierra. Emmanuel, le decimos Meme, una vez me dijo que un día él iba a construir una granja y que todos podían venir y vivir en su tierra con sus carpas. Meme me dijo que no le gustan las excavadoras de tierra. Y aunque solo tiene 3 años, me explicó en voz de anciano que cuando sacas algo de la tierra, vuelve a crecer. No te preocupes, vamos a crecer más cosas, me dijo. Storm y Foxy son la familia extendida que Vanessa ha creado de
raperos, músicos, poetas y DJs. Ellas se turnan cuidando a los niños y una a la otra. Siempre hay una fiesta afuera. Cumbias, rancheras, banda, Johnny Cash. Yo me despierto al sonido de los kikiriki de los gallos por la mañana. Puro guato. Todo suena un poco loco, ¿no? Pero cuando se me hace demasiado, simplemente me retiro, subo a las escaleras a mi habitación con nubes blancas pintadas en mi techo, azul. Como en este momento, Hailstorm está en el cuarto de lavado terminando su tatuaje. El homeboy de su papá, Lupe, tiene una máquina casera de tatuaje. Hizo el motor de la máquina con un Walkman, unidas con bandas de elástico para que no salte la aguja. Estoy sorprendida con los detalles en las tres plumas en su cuello. Le grita, apacíguate, te dije que no te muevas, porque le pego una vena y... Hailstorm está consiguiendo sus plumas antes que se mueva a Seattle, donde tocará hip hop para los ancianos indígenas. Tambores suenan en la radio. Salvia queman una concha. Tinta negra en su cuello. Vela blanca quemando. La pluma de un pájaro. Las maracas de Yemayá. La cocina donde los reunimos es el mismo color que de mi abuela, verde. Dos hombres venden tacos al pastor $2 por $2 en la esquina de Evergreen. Lo hacen directamente en un sartén, en un barril, en las calles. Puedes encontrar un cartón de leche de avena en la Friendly Market, donde los cholos se pasan el rato en la esquina esperando que pasen las chicas. Entonces, nosotros mandamos a Foxy que recoja nuestra comida, porque nadie se mete con Foxy. En ocasiones especiales, nos deleitamos con comida tailandesa en la calle César Chávez o de nieve Rocky Road de la Superior. Los lunes por la noche, la Librería Nacionalista Negra en la esquina ofrece clases en cómo aprender chino. Es donde los hombres adultos hablan sobre cosas adultas, cómo las cosas eran antes y cómo ya nada es igual.
Yo paso por allí. Recojo pedacitos de sus palabras. Deja que las historias caigan al suelo. Úsalas para fertilizar la tierra. Planta tomates en los baches. Crece árboles en las banquetas. Deja que sus raíces quebren el concreto. Las gallinas del patio de atrás les gusta poner sus huevos debajo del árbol de limón. Dee siempre se despierta temprano, antes que los demás. Le gusta sentarse afuera, sentir el sol en su piel, dar gracias por el día, recoge flores del jardín. Ella recuerda la granja. Cielo azul, día claro, un nogal, una mujer en el nogal convertida en mariposa, una sola mariposa volando hacia el sol, flores cambian color en luz, de verde, amarillo, azul. La mariposa finalmente ha encontrado su hogar en las copas de los árboles dentro de un nogal. No dejes que arrasen los árboles. Día se disuelve en noche, interrumpido por ráfagos de luz. La noche, las estrellas, los carros, las calles, la luna. Cierro mis ojos y sueño. Gracias por el sol, por la lluvia, por hoy. Cuida de nuestros ríos, nuestras montañas, la mariposa en el nogal. Cuida de ella. La mariposa es una mensajera. La mariposa es una guerrillera. La mariposa vuela a través de continentes buscando su hogar. No ha comido en 17 días. Tiene hambre, pero es fuerte. Tiene hambre, pero está en casa. El hogar es una granja en el sur centro de Los Ángeles.
Meme, prométeme que siempre recordarás la granja. Mezcla los granos en un metate. Camina un círculo de protección alrededor de la casa con maíz azul oaxaqueño. Desecha barriles y barriles de vidrio quebrado para que podamos crecer amaranto verde, hierbabuena, chayote. Come la fruta, convierte el té, convierte la raíz en té. Alache y chipilín, flores moradas, ricas legumbres. No aprendimos esto en la escuela. ¿Cómo convertir la hoja de guayaba en medicina? ¿Qué día plantar la hierba mora? ¿Cómo mezclar la calabaza malabar con miel? Hacer palenquetas. Saber dónde se sale y mete el sol. ¿Dónde están las montañas? ¿En qué dirección está el mar? Kempasúchil, anaranjado y amarillo. Las caléndulas dan la bienvenida a nuestros antepasados. Nuestros ancestros nos mostraron cómo trabajar la tierra con nuestras manos para poder tener algo para llamar nuestro. 14 acres de tierra cultivada en el medio de Sur Centro Los Ángeles después de la rebelión. La primera cosa que creció fue el cactus. Uno de los 7 guerrilleros, el nopal es fuerte e independiente. Después, las otras plantas crecieron también. En enero, aguacate, rábano y repollo creció. En febrero, hongos, calabazas y mango. En marzo, alcachofa y toronja. Y en abril, rábanos, piñas y espinacas. Nosotros plantamos. Los que siempre han vivido allí y los que acababan de llegar, rezamos por la granja y creció. En la esquina de la 41 y Alameda, nosotros creamos algo. Algo que podíamos llamar nuestro. Aprendimos cómo trabajar con la tierra y entre nosotros. Luego vinieron sus excavadoras, the bulldozers, sun, hot, sol caliente, golpea el asfalto negro. Las excavadoras de tierra atravesaron la cerca de la granja, desarraigaron las plantas, piles y piles de zanahorias, repollo, remolacha, árboles de guayaba, aguacate, tamarindo, vides con enormes calabazas, chayote, un árbol de níspero, maíz, hasta que la granja era un lote vacío. Excepto el nogal. Es ilegal matar a nogales en Los Ángeles.
Meme sabe la palabra para excavadoras, para policía, la palabra para helicópteros. Pero Meme recuerda la granja. Él sabe qué es Kempasuchi. Sabe la palabra para sweet potato y pumpkin en español. Camote y calabaza. Meme sabe la diferencia entre romero y menta. En los ojos de Meme veo la mariposa. Veo el nogal. En los ojos de Meme veo luz. En los ojos de Meme veo amor. Cuando sacas algo de la tierra, vuelve a crecer. No te preocupes. Vamos a crecer más cosas. Meme. Meme está aprendiendo cómo hacer capoeira en los jardines comunitarios de East LA. Está tratando de decidir si quiere ser un ninja o un guerrillero, cambiando su paliacate de cara a cabeza. Yo le digo que puede ser las dos cosas, pero él insiste que es imposible y se quita su paliacate y decide que él va a coser todos sus paliacates para hacer un papalote estirado sobre palos de bambú. Meme sabe cómo hacer papalotes que vuelan en el cielo. Un día, él también se elevará sobre las copas de los árboles. Un día, él se convertirá en mariposa. Después que llegaron las excavadoras y destruyeron el jardín, el nopal sigue creciendo. La caña y los plátanos todavía crecen. My name is Sharon Bridgeforth, and it is my great privilege to be here in conversation with you today. Virginia and Elena, I'm going to ask you all to join me now. And as they are joining, I want to thank both of them, Marlene, all the performers, and everyone that made this incredible work possible today. Virginia, did you want to say anything about interpreting before I move forward? Yeah, nomás quería decir, Sharon nos está dando la bienvenida y decir gracias a todos por su trabajo. Y la manera que vamos a hacer esa conversación va a ser un poquito diferente. Yo no voy a traducir
palabra a palabra. Lo que vas a escuchar algunas cosas en inglés, vas a escuchar algunas cosas en español. Entonces, por favor, tenga paciencia. Vamos a tratar de no quedar en un idioma por mucho tiempo. A lo mejor puede traducir unas cosas, pero no todo, no todo. Entonces, you know, otra vez, por favor, mucha paciencia con nosotros. This conversation is going to be in English and Spanish. I'm not translating word for word. So there may be some moments that you don't understand. And we ask you to just sit in that, even if it feels a bit uncomfortable. And we'll try to move between the two languages and hold on to what you understand and let go of what you don't. Thank you. And in the spirit of that, knowing that in spirit, we actually are always in conversation and clear, I want to honor the Kiz, also known as the Tongva people, who are indigenous to the place that inspired A Farm for Meme, and it is also the place that I live. Pero sí queremos reconocer a la gente indígena de este país, de todo este país, especialmente la gente de Tongva, que son de la tierra de donde se inspiró esta logo, South Central Farm. And Virginia, as writer, Elena, as director, if you all would talk a little bit about your process, and Virginia, you especially, about what inspired this piece. Vicky? Yo estaba bien inspirada de Los Ángeles, no sé por qué, pero Los Ángeles se siente como que es mi hogar. Es una tierra que me encanta la gente. Y yo vivía con una Vanessa, con un meme, con un little man, con Hailstorm. Y ellos inspiraron la primera escritura de todo eso. Pero cuando nos llegó esta pandemia global, para mí, yo quería escribir algo, uno para niños, para que niños podían tener una historia, pero también yo quería escribir una historia sobre nuestra habilidad de sobrevivir, de nuestra habilidad de crear algo aunque no hay nada, o de crear algo cuando nuestra comunidad está abajo de ataque. Porque somos una gente fuerte, somos una gente con mucha sabiduría, y yo quería compartir eso con los demás. Gracias, Vicky y Sharon. Es probablemente mejor yo hablar en inglés, lo siento. Para mí, en el teatro, the theater for me is different than film and television, because I believe in theater, we make something from nothing, and we create something from nothing. And I've been very much inspired as I learn more and more about the gardeners and the farmers and the people who created South Central Farm, 14 acres of farmland in the middle of a city in an area where there was no greenery, and they created this immense life out of nothing. And so for me, when I was collaborating with all of the people who made this piece, I said, well, instead of going to film a beautiful garden or some beautiful flowers outside and showing that in a realistic way, that's what film can do. How is this theatrical? How is it that we, just using what we have in our house, without, because of the quarantine, what are we limited to, and how can we create something out of that seeming nothingness? And how can we put our bodies into it? All of the puppeteers are in these, some of them are performing in their closets, and they're sort of upside down and twisted. And so what I love about this is the idea of putting your body into it in the same way that gardening is putting your whole body into it. So that's where I'm coming from. I also want to recognize all of the participants. There are three puppeteers who you don't see. There's Marlene, there's a lot of behind the scenes designers, but there's also two young men that participated in this piece. So Maceo Edwards, who you see on the screen, but Sandino Flores Gonzalez,
who wrote the Mariposa Rebelde, I'm calling it the Mariposa Rebelde song, is a piece that he composed, you know, and sang and played the instruments to everything except for the jarana. And so it was to me a wonderful invitation to be able to invite these young men to also collaborate with us. Y quiero reconocer a los todos los colaboradores, especialmente los niños jóvenes. Sandino Flores González escribió la canción que escuchas en el video, y Maceo Edwards, que estaba haciendo el coloring book, nos participó con nosotros en este proyecto. And so one of the things that we want to do is we're working on right now is to make the whole thing as a coloring book that we distribute to folks. And that should be out by the end of this month, actually. That's exquisite. And I want to also appreciate the interpreters who bring just such a beautiful layer of spirit as well as information to the work. We just have a few minutes left. I feel that this piece, in every aspect of it, the way it is presented, performed, the writing, like, it really, for me, is a beautiful expression of what I consider traditional storytelling. So storytelling where time goes in and out of the veils, where there are prayers, there's crying, there's prophecy, there's the flesh experience, there's recounting and memory, like all of that. It does such a beautiful job. Anything that the two of you wanna say about that, or anything that rings for you? Yeah, you know, when we were forced as theater artists and makers to go online for performance, for me, my instinct was, how do we go back to the basics? How do we go back to our primitive desires to sit together and gather and talk? And can that early ideas of storytelling, that sitting around the campfire, translate? My instinct was not to get super technical, to not try to bring in all of the bells and whistles. Obviously, we need a lot of bells and whistles and a lot of very experienced technical people to make this happen and to transmit this. But I was really interested in what of just ourselves can we bring? And so I thought a lot about that. How do we just go back to storytelling? And I was so grateful that Vicky's piece just lends itself so well to that. Thank and you. I love the moment when Marlene says, the way that she says it, Meme, promise me you will always farm. Como me encanta este momento que Marlene dice, por favor, prométeme que siempre vas a recordar de granja. And I really do feel like that's a lot of what I want to do with my work, whatever medium it is in right now. I want us to remember our stories, our past, our history. And people often say that we're if we are born with memory, we're born with the memory of our own colonization, of our own conquest. But what is also true, if we are born with memory, we're also born with the memory of our own survival. And so how do we use those tools? How do we teach each other those tools of survival? Lo que quiero más para mi gente es que sobrevivimos, que vivimos, que somos felices, y que tenemos todo lo que necesitamos. Because we do have everything that we need. It's capital that tries to teach us something else. And so how do we work against those ideas and really provide for ourselves and for each other? Beautiful. In closing, you all have opened, like, this, it feels like this work came through you. And everyone, it takes so many people to make these things happen, but you've opened and you've offered. And I guess since we just have a minute, Vicky, I'll ask you, what is in your heart right now as we are in this space that you have opened for with us through you? I think in my heart right now is that we, as a people, we are free. We are free, we are free, we are free. And we need to practice that.
We need to demand that. I said yesterday that I want all of our people that are in cages right now, that we set them free from prisons, from jails, from detention centers, because we are free. And I want us to live in our fullest potential. And so it is. That's it. Thank you. Gracias. Muchas gracias, Sharon y Vicky y todos.